Pero ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con esta botita. Acabo de subir un reel en YouTube y va en Instagram también. Y bueno, muchas gracias. Si estás ahí, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y cada reparación que vaya dejando pronta, las voy a ir explicando por acá qué se le hizo y mostrando. Y si sos el dueño de este calzado, te muestro cómo quedaron. Así ya quedás satisfecho. Y bueno, a veces pasa que hay gente que no queda satisfecha. No soy perfecto, tengo errores como todo el mundo. También lo puedes decir, no tengo miedo. Bueno, a esta botita que se le hizo, se le hizo un cambio de taco. Acá está la compañera. Esta está con lustre y esta está sin lustre. ¿Se nota la diferencia? ¿Qué se le hizo? Se le hizo el cambio de taco, pero además, cuando desarmé, o sea, esta bota me vino con un taco menos y era un taco de goma que te lo voy a mostrar por acá. Este es el taco que se lo pusieron, se lo pegaron y se lo clavaron de afuera hacia adentro. Y para que los tacos no se salgan, hay que clavarlos de adentro hacia afuera. De acá es imposible, como te lo puedo mostrar, porque incluso tiene la plantilla que ya está pegada, ya está. Un detalle que mostré recién en el otro video es que cuando te encontrás con un cierre que está un poquito duro, le echas un poquito de aceite y abre y cierra bárbaro. Es una manera de mantenerlos para que no se jodan los cierres. Y la bota, si es de cuero, pasarle un lustre una vez cada tanto, porque no es para que te quede bonita, es para que el cuero de esta forma empiece a agarrar más agua y el sol. Entre el agua y el sol se reseca y quedan. Cuando se entran a cuartear y se echan a perder más, mucho más fácil que si están sin nutrir. Mientras está el cuero nutrido con cera y pomada, no hay problema. Pero donde le empieza a faltar, al poco tiempo se te estropea el calzado. Y algo que estaba explicando. El taco, al cambiarle el taco, aproveché que tenía una media suela hecha de goma, pero la media suela estaba terminada hacia este lado. Esta muchacha la bota la usa para montar. Tiene las marcas de los estribos. Entonces, ¿qué hice? Le coloqué un pedacito de suela desde la parte final hasta cubrir la parte de la media suela, que quede hacia este lado. Entonces, después ahí se le puso el taco. ¿Para qué se le hizo eso? Para cuando estás montando, si te llegas a caer de caballo y la media suela, por esas casualidades, se te despegó del lado de atrás, se te queda enganchado el estribo y ahí es donde te podés lastimar. Es simplemente precaución. Simplemente precaución. Por si te caes de caballo. Y bueno, y así quedó la botita. Y ahora vamos a pasar a lustrar la botita esta. Y queda pronta para mandársela a esta muchacha. Que también le voy a mandar el videito. Nos estamos viendo. Que pasen bien. Chau, chau, chau. Bendiciones. Acordate de suscribirte. Bianchini Calzado Reparaciones.